RCN Radio, para entender lo que pasa. En los últimos días hemos escuchado hablar mucho de emergencia ambiental por la calidad del aire. Hablamos de ella en Bogotá, en Medellín, en Bucaramanga. En el caso de Medellín ha sido dramático porque son ya varias las ocasiones en las cuales se tiene que declarar alerta naranja o alerta roja por cuenta de que el aire se vuelve peligroso para las personas que lo estamos respirando. Eso implica tomar medidas extraordinarias. Entendamos qué significa la emergencia ambiental y cómo se mide ese grado de calidad del aire para poder llegar a tomar decisiones. Juan Manuel Ruiz. Comencemos recordando, Yolanda, que Medellín se encuentra desde hace varios días en estado de prevención, pero en las últimas horas fue necesario decretar el estado de alerta de hoy hasta el próximo viernes. ¿Cómo se mide y cómo se toma una determinación de esta naturaleza? Actualmente en el área metropolitana de Medellín hay 19 estaciones de monitoreo. 5 se encuentran en estado amarillo y 14 en estado naranja. Ello llevó entonces a la adopción de unas medidas muy importantes a partir de este momento y que se retornarán al estado de prevención el próximo sábado. Precisamente por pronóstico estamos entonces declarando la alerta precisamente para evitar que esas concentraciones se sigan incrementando. ¿Cuáles son las medidas excepcionales que se toman en las ciudades, particularmente en estos días en la ciudad de Medellín, para enfrentar la emergencia, Juan Manuel? Por ejemplo, una muy concreta que tiene que ver directamente y que impacta directamente a la gente: el pico y placa se extendió a 9 horas, 5 en la mañana y 4 en la tarde. Eso ha llevado a que se haya invitado a la gente que se haga más uso, por ejemplo, del sistema masivo de transporte, el Metro de Medellín, que entre otras cosas es un ejemplo y un modelo para Colombia y para el mundo. Están invitando a la gente a que tomen conciencia sobre la necesidad de que asuman esta situación como consecuencia del cambio en la temporada, de la temporada seca a la temporada de lluvia. Hay que decir también que se restringen las actividades al aire libre y que hay unas poblaciones de riesgo que son las más vulnerables: los niños, los ancianos, las mujeres embarazadas. En el caso de los colegios también invitan a que los niños no estén mucho tiempo expuestos. Una recomendación desde las autoridades regionales es activar los programas de prevención y promoción en salud, sobre todo para grupos sensibles. La recomendación es que evitemos al máximo los esfuerzos, sobre todo realmente los esfuerzos prolongados al aire libre. Insistimos, en este momento nos encontramos todavía con las estaciones en color naranja y lo que estamos previniendo con esta salida en toma de medidas es que las estaciones nos sigan avanzando a color rojo. El aire que estamos respirando, insistimos en eso, el aire que estamos respirando en las grandes ciudades del país es un aire contaminado. En algunos momentos pasa el pico de lo que es tolerable para ser respirado al aire libre. Por eso se toman estas medidas de excepción. Lamentablemente cada vez es más frecuente. RCN Radio, para entender lo que pasa.